Muy buenas gente, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Juguemos RimWorld. Bueno, os tengo que explicar muchas cosillas para este episodio. En el último que grabé, pues bueno, tuve algunos problemas, por eso llevo unos días sin subir ningún episodio. Y digamos que la lié un poquito, ¿vale? Se me perdió esa partida, he tenido que empezar una nueva. Y digamos que para evitar que veáis cómo hago todo absolutamente otra vez, pues nada, he jugado yo tranquilamente hasta llegar hasta un punto más o menos similar al que teníamos. Y a partir de ahí, pues es desde donde lo vamos a continuar, ¿no? Que es esto que estáis viendo aquí. Es muy similar todo, ¿vale? Simplemente pues he hecho lo que son las habitaciones de los colonos. Tengo un hospital aquí y una sala para digamos capturar a nueva gente que vaya viniendo. Todavía me falta por limpiar y demás. Como veis por aquí ha habido camorra, he tenido bastantes problemillas, ¿vale? Y bueno, no sé si vendrán a atacarnos dentro de poco. Llevo un par de días sin jugar y digamos que me olvido un poquito de cómo es todo. Aquí tengo una zona de cocina, ¿vale? Que aquí es donde... Uy, este está durmiendo en el suelo. Creo que no tiene cama. O es esta, pero no ha ido por algún motivo extraño. Bueno, en cualquier caso, aquí es la zona de comida, ¿vale? Donde van a comer. Aquí tenemos dos zonas pues para que vayan almacenando comida, aunque se me va acumulando. Y aquí la zona de huertas, ¿vale? Tenemos aquí, digamos, para que tiren piedras de estas, que no se utilizan mucho. Y luego aquí como una especie de cementerio de cadáveres que voy a intentar sustituir lo más rápido posible por el crematorio ese, para poder quemarles y que no tenga efectos negativos. Como veis, me está dando una señal aquí de que uno está jodidillo. A ver. A ver. Ha dormido en el suelo. Espero que se le pase en breve porque está durmiendo en una cama. Vale, creo que ha visto a alguien ser ejecutado. Y luego, ambiente desagradable y está desnudo. Y eso es humillante, ¿no? Cada uno ya sabéis que responde a diferentes maneras. No le veo tan mal, teniendo en cuenta que tiene las expectativas bajas al menos, pues tampoco pasa nada. Y luego, medicinas escasas, me preocupa un poquito más, la verdad. Creo que era esto lo que eran de medicinas. Me gustaría hacer una... digamos una sala para refrigerar medicinas. No sé si hace falta refrigerarlo, la verdad. Diría que sí, porque esto se está poniendo malo. Y aquí la temperatura es de menos 10 grados y esto está congelado. Creo que no me lo dice. Esto está congelado, no se pudrirá. Y esto está sin refrigerar, porque creo que aquí habría que poner otro más de estos o bajarle la temperatura un poco de esta manera. Y así digamos que en cuanto le dé al play... que le voy a dar al play para que vaya pasando un poquito de tiempo, que si subo el volumen un poco no vais a oír bien vosotros y se me han jodido los cascos, así que no sé qué hacerlo. Esto está ya refrigerado, 7 grados, pero lo que quiero saber, si sí, está refrigerado, se pudrirá en cierto tiempo, pero bueno, se puede ir tirando de todo eso. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es intentar... No, no sé cómo llevo lo de las prioridades. Vale, estas son las restricciones y aquí tenemos las prioridades. Vale, más o menos está como yo quiero. Este cocina no va mal, no tiene muchas habilidades, pero sí que tiene, digamos, el interés en mejorarlo. Este sí que tiene más habilidades y también tiene el interés, así que... ¡Oh! ¿Qué mierda ha pasado ahí, tío? Deberían de levantarse todos, tío. Joder, tío. Ha caído un rayo en todo mi depósito, macho. ¿Por qué? Humor espantoso. Fuego. Sí, ¿por qué no limpiáis, amigos? Ah, porque esto no está puesto como casa. Me cago en la leche. A ver. Ese parece que sí lo intenta apagar, pero los demás, ¿por qué no? A ver, áreas, vertedero. Sí, esto está como zona de casa. No sé por qué no lo... Bombero, todos tienen prioridad 1, además. No lo... Ah, porque les he reclutado, joder. Es que llevo un... ya os he dicho. Llevo un tiempo sin jugar. Y es lo que pasa. Vale.
Ahora sí que deberían de empezar a apagar el fuego. Y no sé si hay alguien más. William, este. Ah, vale, porque este todavía no es del equipo. Me parece. Perdonad, si estoy así como un poquito perdidete, pero imagino que en un par de episodios ya lo controlaré perfectamente. Sobre todo que no mueran, macho. Y que, joder. William, este. A ver. Prisionero. Charlas amigables. Intentar reclutar, pero dificultad de reclutamiento es bastante alta. Así que imagino que vamos a tener que estar mucho tiempo intentándolo. Pero bueno. Tenemos problemas mayores que ese. Me cago en la leche. Tengo mucho alimento, eso sí. Pero bueno, al menos están socializando. Mientras apagan el fuego, van hablando. Así que no está mal. Y parece ser que aunque imagino que baja un poquito la durabilidad de los artículos que se hayan quemado. Bueno, estos parece que no, ¿eh? Que están igual. Creía que los iba a perder, pero en principio no. Sobre todo me interesa eso, que no se jodan el tema de la energía. Esto ha bajado toda la energía a mazo. Y yo creo que es por que se han jodido los cables. Creo que tengo también la prioridad en reparar bastante alta. A ver. Reparar 2, 2, 2. Ah, mira, está como medio traducido, medio no. Bueno, cosillas que me ocurren, ¿no? ¿Cuánto a reparar? Vale. Este no lo tiene tan alto, pero tampoco me es tan importante. ¿Qué está construyendo ahí? No sé por qué hice eso, no sé qué intención tenía, la verdad. Ah, bueno, he hecho una puerta. Imagino que la va a hacer otra habitación. Y bueno, que esté bien. Como veis, tengo ventilación a estas zonas, que creo que vino una ola de calor. Y lo puse todo, que también me sucede bien en el otro gameplay, así que tampoco es que os hayáis perdido nada. Y creo que también cayeron algunos rayitos y bueno, he tenido algunas dificultades. Tengo por aquí puestas algunas torretas estratégicamente, bueno, lo que yo he considerado estratégico, que a lo mejor están fatal. Aquí puse una porque me atacaron unos y me la liaron bastante parda, tuve que cargar una partida. Y nada, coloqué aquí una de estas, yo qué sé. Creo que puedo disparar a través de los sacos estos de tierra, así que no me parece mala idea. Y bueno, sobre todo eso, que reparen todo esto para que rápidamente puedan volver a cargarse las baterías. No, no sé si está fallando alguna, ¿eh? Para lo del tema de la producción. No, electricidad. Creo que si coloco esto, se ve todo. Sí, como veis aquí faltan. Falta. Pues oye, ir colocando, amigos. Eso es súper importante, que llegue la electricidad de esto. Vale, por aquí viene más y todo esto está bien nutrido, digamos, de cables y demás. Me gustaría reclutar a más gente. La cocina, creo que lo tengo puesto para que cocinen algo, pero ahora mismo imagino que cocina. Bueno, este tiene prioridad 1. Lo imagino que está haciendo medicinas. Esto de aquí. Me gustaría cosecharlo, pero no tengo espacio. Me gustaría hacer más cositas. Mira, yo creo que podría ser inteligente que construyamos, utilizamos esto. Muro de acero me parece muy caro, ¿no? Que tengo más que nada. Madera tengo poca. Plasticina no tengo mazo, pero no lo voy a gastar en eso. Espera, ¿esto qué era, tío? Que me lo estoy perdiendo. Debido a una explosión, vale. Se ha perdido un montón de energía. Una putada. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y estos creo que ya les vi. No tenían, sobre todo, colonos. Eso es lo que me interesa. Comprar gente. Sería bastante interesante. Y este. A ver, en salud, ¿cómo está? Sin ningún tipo de lesión. Necesidad. Convencido por carcelero 19. Esto hay que subirlo mucho más. Se siente bien. Alguien ha sido ejecutado, habitación compartida, ambiente estrecho. Habitación compartida, en verdad, esto lo podríamos quitar. Porque así creo que se le quita la habitación compartida, ¿no? A ver. Sí, se la ha quitado. Vale, pues ahora está un poquito más contento. No está mal. Habría que subir el estado de ánimo más. Encarcelado, estrecho. Vale, esto se está limpiando. Eso me mola, que esté limpito todo.
Imagino que mejorará todo, sobre todo los hospitales y demás, tenerlo siempre limpio porque el tema de las infecciones está jodidete, ¿eh? Mira, aquí tenemos más material de este guapo, pero bueno, voy a hacer lo que os había dicho: arquitectura, construcción, muro de. Es que madera no tengo mucho y acero. Acero, acero, acero. Uf, tampoco tengo mucho, pero bueno, la madera es relativamente fácil, así que haremos así. Voy a coger una puerta de madera también, la vamos a colocar aquí. Y el suelo este más o menos está bien. Pero faltaban ahí. Ya es baldosa caliza, vale, perfecto. Pues no hace falta, simplemente imagino que habrá que limpiarlo un poco para que tenga mejor aspecto. Y. Vale, mira, pues vamos a quitar esto. A ver. Construcción, cancelar esto y esto. Y vamos a colocar aquí electricidad. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Temperatura. De este refrigerador de estos. No. ¿Cómo se giraba? Que se me ha olvidado. Con la R. ¿Cómo se giraba? Ah, con la Q y con la E. Ahí y ahí. Perfecto. Y vamos a tener que cargar, lógicamente, un poquito más este cable de aquí. Para que llegue a eso. Vale, no va mal la cosa. Luego aquí además podríamos construir algunas cosillas. Por ejemplo, una lamparita. Vale, la lamparita. El suelo ya está. Arquitectura, restricciones. No, joder. Lo que quería hacer, a ver. Zona, reserva, eso es. Y aquí ahora creo que. No, 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 pero no empieces a poner cosas, tío. ¿Cómo se hacía? Ah, vale, sí. Almacén. Lo quitamos todo de momento, que no se rayen. Y decimos que únicamente. ¿Dónde están las medicinas? Objetos. Nada. Nada de objetos. Armas, vestimenta, trozos, cadáveres, alimentos, comida cruda, nada. Manufacturado, medicina. Únicamente medicina. ¿Vale? Pero vamos a. Y luego. Oh, aquí falta energía. Tenemos problemas energéticos, ¿eh? Problemas energéticos. Electricidad. Vale, esto llega a todos los lados, en teoría. No sé por qué ahora escasea tanto la energía. Cuando en verdad. Bueno, imagino que ahora, en cuanto se haga de día, empezarán a cargarse. Imagino que podríamos poner otro de estos. O más de estos. Ahí, yo creo que es lo mejor. Y una batería más. Con eso más o menos, yo creo que solucionamos el problema de una manera bastante correcta. Pero vamos, ha sido una putada, ¿eh? El tema ese. No sé qué estoy investigando. Energía geotérmica, vale, perfecto. Sí, en cuanto esto esté investigado, que de momento no hay, no tienen demasiado tiempo libre, la verdad, y sobre todo voy a intentar darle un poco de chicha, aunque me da miedo, ¿eh? Me da miedo porque me pierdo cosas siempre. Vale, esto ya lo han terminado de construir, simplemente falta que pongan los refrigeradores. Y ahí vamos a guardar toda la medicina y que al menos se libere un poquito más de espacio en estos almacenes, ¿vale? Y esto. No, ¿cómo se hacía? Cosechar. A ver la H. Sí, pero. Había una manera de hacerlo mejor. Por ejemplo, creo que.
señalando a uno. Oh, joder. No sé cómo señalar. Está haciendo un montón de guardados automáticos. No me gusta que haga tantos, pero bueno, muchas veces me salva la vida. Uy, va, uy, va, espérate. ¿Qué le ha pasado a Chris? ¿Tú te quieres estar quieto, loco? ¿Qué le ha pasado, tú? Gripe. Problemas de espalda. Cicatriz de disparo. Está un poquito jodidete el Chris este, ¿eh? Está un poquito jodidete, pero el Steely este en personaje, bueno, tiene bien la medicina. No es que tenga mucha vocación, pero bueno, imagino que le podrá ayudar. Quiero unos cascos, tío. No sé si es que tengo unos, tío, pero se me han roto y es una incomodidad. Bueno, más que nada para que los avisos escucharlos bien, porque si no es un poco jaleo. En cualquier caso, vamos a ver si terminamos de construir esta. Este espero que mejore, tío. Tenemos buen médico, esta sala está perfecta. No debería haber mucho problema. Tenemos el monitor, está todo perfecto. ¿El mal humor de quién? Del tipo este, ¿no? Bueno, claro, está bastante jodidete. ¿Qué le vamos a hacer? Me gustaría hacer un poquito de ropa, para que tuvieran todo ropa. Esto entiendo que no debería estar donde el prisionero, ¿sabes? No sé por qué está ahí, la verdad. Vamos a darle un poquito más prioridad al transporte. Bueno, es que es bastante prioritario el transporte, como veis aquí. A la construcción lo vamos a poner en 3, porque no es algo tan importante. Así como que tenga más prioridad. Tengo la limpieza también quizás demasiado prioritario. Es que como les veo tan así, tan guays, vamos a terminar de dar la cosecha en esto, tío. He perdido, como está jugando otros juegos y tal entre medias, tío, se me ha ido como se manejaba. Se me ha olvidado completamente, si soy sincero. Vale, intentaré ponerlo todo en orden, ¿eh? Antes del siguiente episodio. Pues ha sido un poco empezar aquí a, ¿sabes? Justo cuando se me borró la partida, empecé a jugar una y lo dejé como una semana mientras, bueno, hacía cosas que tenía que hacer y demás. Y se me ha ido el santo al cielo. No sé ni dónde estoy. Pero bueno, más o menos veis que no va mal. O sea, no tenemos demasiados problemas, quitando que, mira, este ya se ha recuperado. A ver. ¿Por qué está el azul? Y esta porque es su cama. Ah, porque de momento no hay otra. Porque de momento no hay otra. Vale, pues esto hay que convertirlo en una habitación. Vamos a darle a producción. Electricidad. No, a ver, espérate. Mobiliario. Cama. Yo no sé si son mejores a medida que tal. Se la voy a poner de madera, que se me hace bastante fácil de conseguir en principio. Así que se la vamos a hacer de maderita. Luego estaría bien ponerle un tiesto para que esto esté un poquito decorado. Estaría, no, la lámpara ya la tiene, así que no se la voy a poner. Es pasta que me ahorro. Y sobre todo en temperatura es siempre interesante. Ah, no. Aquí son respiraderos. Para que comuniquen, digamos, ¿no? Este espacio ya está ocupado. Pues nada, primero picamos esto y luego ya colocamos a ILS. Perfecto. Uy, esto a lo mejor es vulnerable, ¿eh? En el sentido de que puede romper esto, ¿eh? Un enemigo, creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero apostaría que sí. Así que puede ser interesante construir ahí eso. Y eso. Para quedarnos tranquilos, ¿eh? Más que otra cosa. Vale, esto también que se lo lleven, pero creo que no hace falta que se lo digas directamente. Sino que si cogemos esto, el conducto de ventilación, y lo ponemos aquí, debería de valer.
Tema de frío, no parece que haga demasiado frío en esta zona, pero luego tenemos estufas que creo que simplemente se pueden colocar y esto me pues poner la temperatura deseada. Me parece, ¿eh? De momento como no lo necesitamos, pues no voy a hacer nada de eso. Simplemente me gustaría. Mira, aquí ya están llevando medicinas, genial. Así terminan de coger eso. Aquí tengo puesto como para que haya comida, alimentos y que se han manufacturado, que ya está cocinado, pero parece ser que la cocina no está. Ah, mira, no tenemos. Uy, no sé, no he leído, tendría que haberme leído eso, la verdad. Pero bueno, vamos a poner aquí para que alguien cocine y lo vaya colocando aquí siempre. Y listo. Vale, en este huequito de aquí, como veis que es de distinto color, ahí se coloca la comida hecha y todo esto. Pues bueno, esta me parece que está congelada. A ver que no lo veo. No, esta está refrigerada y esto está congelado. Vale, así que esta aguanta indefinidamente y está tal. Y luego les puedes poner la prioridad, que no sé si lo tengo bien hecho, pero bueno, ya lo miraremos. Aquí el debutante se le pueden enseñar cositas que se le están enseñando y le enseña a Chris. Tiene ahí su cama. A ver si terminan de poner esta. A ver si se llevan esto. Y empiezan a hacer cositas importantes. Creo que, claro, como he bajado la prioridad a construcción, van a tardar un poquito, pero en cuanto no tengan otra cosa que hacer, lo harán. El resto es prioritario. Medicinas tenemos muy poco, tío. Se le puede hacer algo más a este almacén, a ver. A esto, sí, me había salido por un segundo. Es que no quiero ser. A eso es. Sí, vale, pero no puedo decir que sea prioritario esto y no el resto. Sí, casi mejor que cojan lo de ahí porque se va a poner malo seguro. Aquí tenemos que una ardilla. Aquí hay para que puedan coger cadáveres. Uy, aquí están ordenando también. Parece que lo he hecho un poquito más largo. Vale, solo lo he hecho para que lo hagan una sola vez, porque no era mi intención. Yo quiero que. No, hacer hasta que haya X y X. Que sea 10, sí, está bien. Así está todo el rato cocinando, porque la comida les mejora el humor. Comerciantes de bienes, enfermedad. Chris. Descansar hasta estar completamente curado. ¿Y quién es el médico? Tú, ¿no? El invierno ha llegado, con lo cual la temperatura llega a 10 grados. 9. No sé si bajará mucho más. Aquí dentro hay 15 grados, así que no creo que estén demasiado mal. Luego lo veremos. Pero sobre todo me interesa que el estilo este le cure. Pero no me hacen ni puto caso. Bueno, está cocinando un poquito para todos. Así que no está mal. Eso es, perfecto. Le va a dar una buena comida a Chris. Y sobre todo, tío, me interesa que le cures. Si te recluto, ¿qué pasa? Tío, no sé qué le pasa. Bueno, pues le dejaremos ahí, pero sobre todo quiero que le cure. Ah, no hay medicina, no hay medicina.
Tú, pues vamos a poner agricultura prioritario. ¿Y quién es el mejor agricultor? Este. Pues que vaya cultivando, tío, porque es que necesitamos que consiga medicina, sí o sí. O si no, el Chris se nos va. A este le vamos a dar ya que empiecen a intentar reclutar, ¿eh? Y en esto, a ver. Vale, hay un poco de medicina, pero no es que sea la mejor. Es que no tengo tiempo ni de investigar, ¿eh? Vaya putadilla. Esto no sé por qué no me deja ponerlo, tío. Al menos tenemos ahí un poco de medicina. Bueno, han venido más comerciantes. No me acuerdo quién era el que comerciaba. Personaje que creo que era social, si no recuerdo mal. Social 9. Uf, pero no. Social 0. Es el Chris, tío, qué putada. Y está enfermo, enfermito. Mira, como he mejorado la agricultura, bueno, la prioridad, están ya poniendo los adornos, que antes no estaban. Ahí tenemos mazo medicinas, perfecto. Además puedo llevarlas todas de una hasta aquí. Esto, vamos a tener que bajarle la temperatura. Se pudrirán 149 días. ¿Y si bajamos la temperatura 10 grados? Ah, espérate, ahora está todo congelado. Congelado, no se pudrirá. Refrigerado. Bueno, pues que se quede congelado. Menos 13 puede ser demasiado. Y esto está a 7 grados. Puede que haya que bajarle un par de gradetes. Así. Y esto está... ¿A qué temperatura? 11. Interior a 9. Y esto está refrigerado. Bueno, entre refrigerado y no. Vamos a bajarle un par de grados. Uy, mal humor tú. ¿Quién? Chris. Es que no sé cómo curarte, tronco. No sé cómo curarte. No sé dónde está el Steely. Lo primero aquí. No sé cómo darle prioridad a eso. Voy a quitarle al Steely esto. Manufactura. Agricultura. Pónselo en 3. Y que Steely no ha podido reclutar a William, porque tiene un 2%. Tendríamos que intentarlo 50 veces de media para poder reclutarle. O sea que flipas, ¿eh? Va a costar un poquito, amigos. 50 veces es mucho tiempo. Está fuera de alcance de comunicación. Bueno, me da igual por el momento, porque es que necesito que se recupere el Chris para poder comerciar con éxito, macho. Si no, va a ser muy difícil hacerlo, ¿eh, chavales? Pero bueno, en cualquier caso, el único que tiene mal humor es él. Y tampoco es que podamos hacer mucho, tío. Tío, estás tomando buenas comidas. Vestimenta gastada. Alguien ha sido ejecutado por el enfermo. Ambiente estrecho. Privado de diversión. Aburrido. Muy aburrido. Por lo que se ve. Lo que le vamos a hacer, Chris. Y esté comiendo como un gourmet, ¿eh? Joder, sería maravilloso, ¿eh? Conseguirle a William este. Nada. Steely no ha podido.
Bueno, como veis, esto es lo que hemos hecho por el momento. En este episodio, pues tampoco es que hayamos hecho gran cosa, pero bueno, hemos tenido un contratiempo, lo hemos solucionado, el del rayito, el fuego ese. Hemos hecho las dos placas estas. Aquí tenemos un nuevo depósito de medicinas. Vamos a ver si en el siguiente conseguimos reclutar al tipo este. Y sobre todo me gustaría recuperar a Chris, que es el que más alta tiene la habilidad social, que es lo que nos va a permitir comerciar y que el precio no sea demasiado caro. Vale, este ya está haciendo ropa, genial. Así digamos que podrán tener pues más cositas a su disposición, ¿no? Pero bueno, digamos que esta es mi nueva base. Espero que os mole como la otra. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.